¿Cómo les va? Acá estamos nuevamente en Lo Pasado Pensado, este espacio para reflexionar, para pensar en nuestra historia, en nuestro pasado, sin apuro, como decimos siempre, sin la histeria del rating, en la televisión pública. Vamos a darnos un lujo hoy, la verdad que algo que teníamos muchas ganas de hacer, compartir con ustedes, que es una entrevista mano a mano con Eduardo Galeano, presentando su último libro, Espejos, una historia casi universal y, por supuesto, cuando hablamos con Galeano hablamos un poco de todo, de las venas abiertas, de su historia, de la revista Crisis, de cómo ve el país, de cómo ve Uruguay, de cómo ve el mundo, este mundo tan particular, patas arriba, como dice él. Y por supuesto es un hombre al que estamos eternamente agradecidos y también este programa es una especie de homenaje a este querido Eduardo Galeano que nos enseñó que la utopía es eso de caminar hacia el horizonte porque nunca lo vamos a alcanzar probablemente, pero nos hace caminar y eso es muy bueno. Bueno, esta noche entonces con nosotros Eduardo Galeano. ¿Cuál es el origen de este nuevo libro que uno podría decir es una memoria del fuego universal, digamos, ¿no? Casi universal, como decís vos? Sí. El título, sí, el libro se llamaba Espejos, a partir de la certeza de que uno puede reconocerse en otros, aunque esos otros hayan nacido y vivido siglos antes. Claro. Y en tierras lejanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, espejos en el sentido de que cuando uno se mira al espejo, en realidad el espejo te devuelve una infinidad de rostros que me gustaría que siguieran allí. O sea, cuando uno se van, claro. Ojalá no. Claro. Ojalá este libro ayude a que no se vayan uh-huh. las muchas personas que habitan el espejo en el que te mirás, ¿no? Claro. Y el subtítulo, porque no tenía subtítulo el libro originalmente, pero nació de una nieta mía de 9 años que me preguntó, pero, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? Que no entendí. Digo, bueno, nada, algo así como una historia, que no sé cómo decirte, de otros lugares, de todos los lugares, de todos los lugares, me dice. Bueno, no de todos, de casi todos. Ah, bueno, está. Una historia casi universal. Perfecto. Digo, muchas gracias, porque me regalaste el subtítulo que necesitaba, una historia casi universal. Menos mal que están los chicos, ¿no? Sí, que desolemnizan todo, claro. Porque si no, una historia universal, imagínate, es uh-huh. una cosa tan pomposa, ajena a mi estilo, a mí. O sea, vos te definís como sentipensante, ¿no? Sí, está sí. Bueno, fue una eso, palabra ¿no? que aprendí en Colombia, en la costa colombiana, que la decían los pescadores. Sentí pensante. Y yo pensé, este es el lenguaje que dice la verdad. El que siente y piensa al mismo tiempo. El que ata lo desatado, como por ejemplo la emoción y la razón, que, uh-huh. que han sido desatadas claro. por un sistema que nos fractura. Hablemos un poco de las venas abiertas, ¿no? ¿Cómo fue aquella enorme investigación, ese libro que hemos leído todos? Sí. Y que en algún momento, bueno, nos hizo cambiar la cabeza. Nos cambiaste la cabeza a muchos, ¿no? Sí, fue un libro escrito, la verdad, sin ninguna pretensión más que de divulgar cosas que no se conocían. Uh-huh. Datos. Es un libro muy centrado en la economía política. Yo después me abrí a otros espacios, uh-huh. pero en aquel momento me pareció
que era necesario que se conocieran ciertos datos, informaciones que estaban guardadas bajo 7 llaves en los códigos de la literatura especializada, ¿no? Claro. Entonces traté de divulgarlos, de escribirlos en otro, de otra manera, en otro lenguaje. Fueron 4 años de trabajo, pero la escritura duró 90 noches, con mucho café. Uh-huh. Ahí venía el sentipensamiento, claramente, porque sí, ya estaba así. Urgido, digamos. Sí, por eso perdió el libro. Yo lo presenté al concurso de Casa de las Américas y perdió. Justamente porque no tenía el lenguaje al que se suponía que... Académico. Uh-huh. Exactamente. ¿Y qué opinas de los académicos? No, bueno, depende de quién, ¿verdad? De los académicos en el sentido este, ¿no? Sí, bueno, sí. Hay una identificación errónea de la seriedad con el aburrimiento. Uh-huh. No necesariamente lo serio tiene que ser aburrido. A veces hay cosas muy serias que no son aburridas. Y las cosas más serias son las que nos enseñan a reír también. Claro, lo cual contradice el principio de seriedad al que estamos acostumbrados. ¿Cómo cambió tu vida a partir de ese libro? ¿Cómo...? Bueno, cambió porque fue el primer libro que yo me tomé realmente en serio, porque yo había publicado antes algunos uh-huh. libros de relatos sí. y de crónicas, pero este fue el primero en el que yo sentí que me jugaba más a fondo. Y bueno, perdió, como te digo, en el concurso, uh-huh. lo presenté y perdió. Después se lo mandé a Orfila Reinal, uh-huh. a Siglo XXI en México, y él me dijo que lo iba a publicar. El libro vendió poco al principio, y él me mandó una carta que lamentablemente no guardé, tantos sí, viaje, exilios y traslados, digamos. Sí, y líos de todo tipo, que no la guardé, se la llevó el viento. Pero era una carta muy cariñosa donde me decía que no me desalentara. Era la primera liquidación que me hacía, que era patética, claro, no había vendido nada. Estabas debiendo vos. Y me, sí. Claro. Entonces me dijo, no se desaliente, me trataba de usted, no se desaliente, nosotros vivimos en tierras difíciles, aquí es muy duro, pero bueno, ya el libro hará su camino, usted no se desaliente, siga adelante, no sé cuánto. Y después sí, en efecto, hizo su camino y uh-huh. Después caminó con sus propias piernas y muy bien y sigue caminando. Y vino la edición definitiva en el 73, ¿no? Lo que vos llamaste edición definitiva. Sí, bueno, porque le hice algunos cambiecitos, uh-huh. pero muy menores, muy menores. De detalles. ¿Qué fue lo que más te dolió de ese libro, que evidentemente tiene dolor y tiene propuesta de lucha, ¿no? Es como del dolor a la lucha un poco, ¿no? Lo que uno siente. Sí, bueno, en ese y en los siguientes. Uh-huh. Sí, uno se alimenta de dolores y no solo de dolores, también de cosas... No, también, pero hay en ese libro mucho dolor, ¿no? Sí, bueno, el rescate de algunas... Quizás la Triple Alianza, ¿verdad? Uh-huh. El asesinato del Paraguay fue lo que más me dolió de todos. Y después una experiencia que fue dolorosa hasta cierto punto solamente, porque fue también muy alegre para mí y que me enseñó mucho, que fue un periodo que yo pasé en las minas bolivianas, ¿no? Uh-huh. Donde me ayudó mucho mi facilidad para el dibujo, porque yo quería ser dibujante antes de meterme a escribir. Y entonces estuve en Yayagua, un pueblo minero importante, donde ocurrió la matanza de San Juan. Claro. Y en Yayagua pasé un tiempo, un mes y medio o más debe haber sido. Y me ayudaba mucho el arte del dibujo, porque yo me convertí en el dibujante del pueblo. Entonces dibujé a todos los niños de los mineros y los carteles. Venía el carnaval, hice todos los carteles. Entonces me hice muy amigo de todos. Al final estaba incorporado y bueno, la vida de los mineros era muy dura. Estaban condenados a morir temprano. Eso era muy doloroso, uh-huh. saber que los amigos... iban a morirse en un rato nomás con los pulmones podridos por la silicosis, ¿no? Claro. Pero por otro lado, yo tenía una sensación de comunión con gentes aparentemente tan diferentes, porque eran todos indios, campesinos, claro. metidos a mineros, bueno, con otro color de piel, otra cultura, otro todo, y sin embargo, yo estaba ahí como pez en el agua, tan campante. Uh-huh. Y cuando vino la última noche, la noche de la despedida, yo me iba, de ahí me fui a Oruro, estuve un tiempo después en Oruro, y bueno. Pero fue una noche tremendamente emocionante para mí, ¿no? Todos borrachos, de singán y chicha, de lo que viniera. Y se aproximaba la hora en la que iba a sonar la campana llamando a la mina. Uh-huh. Y ellos esperaron, mis amigos, que eran los más entrañables, los más cercanos,
Y cuando llegó el momento ya de que de aquí a poco sale el sol y se nos va la noche y se nos va el amigo, se animaron a pedirme que les contara cómo era el mar. Y yo pensé, ellos nunca lo van a ver, el mar. Primero por una razón geográfica, porque están metidos en el corazón de América, de aquí ya que lleguen a la costa. Segundo, porque no iban a vivir mucho más. Y ese fue, en realidad, ese fue el primer desafío que yo tuve en mi vida de escritor. Esa narración, digo. Sí, la necesidad de encontrar palabras que fueran capaces de mojarlos. Claro. ¿Y lo encontraste? Hice lo que pude. No sé si las encontré o no. Contanos a nosotros qué les contaste. Sería bueno. Eso no me acuerdo. No te lo podría decir sin traicionar lo que dije, porque además, como te digo, estábamos todos completamente borrachos. O sea, lo que sí recuerdo es que fue la primera vez que yo sentí que el arte de narrar escondía un desafío. Y que había que ser digno de ese desafío, ¿no? Claro. Y que no era fácil. Y hay que conformarlos, además. Sí, y no darle tantas ganas de ir al mar porque no iban a poder. Era todo. No, pero era todo mucho complicado. Yo hice aquella noche seguramente un viaje imaginario y creo que sí que los mojé. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. ¿Cómo recordás la etapa de crisis? ¿Cómo empezó esa aventura tan extraordinaria, no? Bien, la verdad es que es una parte importante de mi vida, que yo celebro que haya ocurrido, no solo como experiencia personal, fue una experiencia colectiva, ¿verdad? Un grupo de gente entrañable, muy unida. Unida en la certeza de que la cultura es comunicación o no es nada. Entonces intentamos con éxito hacer una revista que llegó a un público no habituado a las publicaciones culturales. Porque, y muy exitosa, por otra parte. Sí, muy exitosa. En aquel tiempo las publicaciones literarias o culturales llegaban a un público muy reducido de la calle Corrientes y de ahí no pasaban. Y nosotros logramos eso, sí, conversar con la gente, la cultura como comunicación. Entonces las voces que venían de la realidad fueron ocupando cada vez más espacio en las páginas de la revista, sin descartar las voces que opinaban sobre la realidad. Claro. Las voces, digamos, de los intelectuales profesionales o de la gente. Pero pasó todo el mundo por ahí, ¿no? Sí, pero sobre todo las voces de la realidad misma, de cómo sonaba eso, ¿no? Los grafitis en las paredes, los testimonios. Los locos. Los locos, los Jacobo presos. Fickman, ¿no? Sí, sí. Todas esas cosas los maravillosas. Los presos, los sueños. Me acuerdo de Carlitos Domínguez, que ahora es un escritor muy conocido. Sí, sí. Empezó en la revista, tenía 16 años, 17 cuando llegó, con unos papeles, unos relatos que había escrito que me dejó, llenos de talento y de faltas de ortografía. Era una colección de faltas de ortografía. Por igual, digamos. Sí, en términos parejos. Y yo le di un trabajo, le dije, vos ahora vas a conseguirte un grabador, si no lo conseguís nosotros te lo vamos a prestar. Y vas a investigar el siguiente tema, los sueños de los colectiveros. ¿Con qué sueñan los colectiveros?
Y en eso estuvo Carlitos trabajando como 2 meses. Qué lindo. Y hizo, sí, un trabajo espléndido. Uh-huh. Bueno, los colectiveros padecían, yo no sé, supongo que ahora todavía, lo que se llamaba el sueño blanco. Sueño blanco. Que es una enfermedad profesional. Uh-huh. Manejaban dormidos. Claro. Aparentemente despiertos, pero en realidad dormidos. En aquella época era peor porque cortaban boletos, además. Sí, los colectiveros. Sí, además, sí, me parece que algo mejoró, pero era muy dura la vida. Terrible. De esta gente. Y fue muy interesante preguntar. Después lo mandé a la Chacarita también, que se pusiera ahí al pie de la tumba de Gardel a ver qué. Ah, me acuerdo. ¿Qué decía? Sí, maravilloso. Una mujer le dijo, yo lo quiero porque él nunca me hizo nada malo. Fíjate. No es poca cosa. Cómico y al mismo tiempo trágico. Sí, ¿no? Trágico, cómico, completamente. ¿Y qué recordás de aquel personaje, ¿no? Federico Vogelius, aquel hombre tan particular? Ah, un tipo, ¿no?, que se portó muy bien conmigo, la verdad. Se vendió un Chagall que tenía para financiar la revista y confió plenamente en mí. Uh-huh. Él me traía a veces trabajos de amigos, de cosas, y no me gustaban, no se publicaban, y él nunca me impuso nada, ni pretendió, ni por asomo imponerme nada. Uh-huh. Yo tuve libertad total en la revista. Él no se metía, estaba muy orgulloso de la revista, muy contento con lo que hacíamos. Y a partir ya del número, te diría, 7, 8, la revista se autofinanciaba. Claro, o sea, bueno, no era más bien necesario el auxilio de él. Claro. Que siguió estando siempre muy, pero muy cerca. Y que después la pagó, ¿no? Porque estuvo preso y en la tortura perdió los dientes, uh-huh, en fin. Sí, les expropiaron. Cosas que pasaban. Se perdió, ¿sí?, esa biblioteca maravillosa, ¿no? Sí, bueno, le robaron, uh-huh, además la biblioteca, y, en fin. ¿Cómo era tu proceso ideológico en esa revista que estaba como más cerca del peronismo en algunas cosas en aquel momento? ¿Qué te pasaba a vos por la cabeza? La revista era una revista latinoamericana, pero uh-huh, básicamente quería hacerla, sí, uh-huh, lo que hacerlo. Lo que pasa es que fue muy difícil el problema de la distribución en aquel tiempo. Era prácticamente imposible tener una revista que funcionara en distintos lugares de América, uh-huh, Latina, y que los distribuidores te pagaran, claro, porque además la revista tampoco vivía del aire, por supuesto, tenía, entonces, pero nuestra vocación latinoamericana seguía intacta. Entonces, como salíamos en Argentina, por supuesto que el país al que primero debíamos referencia y que era nuestra fuente de nutricia, de alimentación más importante, era la Argentina. Y bueno, en la Argentina, yo y todos los compañeros que estábamos trabajando en esta aventura compartida creíamos que el peronismo no era para nada despreciable, que era un movimiento popular muy importante, que contenía tendencias muy diferentes, claro, una especie de campamento sin fronteras, dentro del cual nosotros podíamos también reconocer cosas que valía la pena difundir, uh-huh, y publicar, sin que eso significara que la revista fuera peronista. No, para nada, claro. Pero tampoco era anti, pero en esta. Había mucho cook, sí, mucho Manuel Ugarte, sí, ¿no? Y partíamos de la base del respeto a la gente, que ese era el principio de la revista, ¿no? A la gente había que respetarla. O sea, no subestimarla, digo. No, y no, y sin caer en esta, en fin, jodida costumbre de algunos intelectuales que aman a la humanidad pero desprecian a la gente. Claro. Te quería preguntar por eso, ¿no? Por tu pasión por el fútbol y, sí, y ese hermoso libro que tenés sobre el fútbol. Y este personaje, Obdulio Varela, si nos podés, sí, contarle a los chicos que no ven muchos jóvenes que por ahí no, sí, no conocen quién fue. Yo tuve la suerte de conocerlo. Uh-huh. Hablemos un poco de aquella final, ¿no? Y todo eso. Sí, porque esa historia, ¿no?, él me la contó, o sea, uh-huh, que no es un invento, es, uh-huh, una historia real. Además, él no era. Él era un tipo muy modesto, modestísimo. Claro. No se creía Obdulio Varela. Claro, claro. Digamos. Claro, exactamente. Y cuando contaba algo, lo contaba de verdad, no para nada. Además, esto era una cosa que yo conocía de a pedacitos, no sabía si era cierta o no. Le pregunté, a él le costó contarla porque se emocionaba mucho. Uh-huh. Cuando evocaba aquella tarde y noche, ¿no? Porque, uh-huh, en la tarde fue el milagro. Claro. Uruguay iba perdiendo 1-0, gana 2-1. Contra todo pronóstico y contra toda evidencia, Brasil era el favorito absolutísimo. Y el carnaval armado, ¿no? Todo, uh-huh, armado para la victoria y, bueno, llega esto. Este chaparrón imprevisto y el autor de la hazaña había sido él, porque él supo serenar el partido, la pelota bajo el brazo, cuando iban perdiendo. Había sido el capitán de la huelga, una huelga muy larga de jugadores, 7 meses de huelga. Los jugadores uruguayos exigían que se les reconociera el derecho al sindicato, el derecho de organizarse sindicalmente, uh-huh, como trabajadores.
artística hasta entonces era impensable en el país y tuvieron apoyo popular, cosa rara, porque ¿qué sería de los uruguayos sin fútbol? Un domingo sin fútbol es grave, pero 3, 4, 5, claro, 7 meses de domingo sin fútbol es inimaginable. Claro. Ningún uruguayo sobrevive a eso. Claro. Y sin embargo sobrevivieron y apoyaron la huelga. Y el capitán de la huelga fue Odulio, que después fue el capitán del equipo, del equipo capaz de esa hazaña. Entonces, por supuesto, él era la estrella, la superestrella de la victoria, ¿no? Y se escurrió y se escapó del hotel. Cuando estaban todos celebrando, salió por otra puerta, nadie lo vio, se metió como una especie de impermeable que tenía ahí, disfrazado de Humphrey Bogart, y se escapó. Y se fue a beber a las cantinas. La droga de él era el vino, creo. Y por eso lo llamaban Vinacho. En aquel tiempo se dopaban con vino los jugadores. ¿No? Bueno, no con otras cosas. Pero en las cantinas brasileras, como no había vino, él tomaba cerveza. Se puso a tomar cerveza con uno, con otro, y encontró a la gente llorando. Ese animal rugiente de 200.000 cabezas, la mayor multitud jamás reunida en la historia del fútbol. Maracaná. Maracaná. Él los había odiado, odiado con toda su fuerza. Claro. Cuando los vio de a uno, no el animal de 200.000 cabezas, cuando los vio de a uno llorando la derrota, sintió una pena tremenda por ellos y les decía: todo fue por Obidulio, fue Obidulio. Y nadie lo reconocía, claro, menos mal, ¿no? Claro, que era él. No me podía contar. Y él decía: ¿y cómo pude yo hacerles esa maldad? Esta pobre gente. Y bueno, la historia es esa. Él pasó toda la noche abrazado a los vencidos. Soledad, de 5 años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de 6 años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? ¿Duerme aquí, abajo de la cama? Luis, de 7 años, hijo de Francisca Bermúdez. ¿Se enojará Dios si no creo en él? Ay, yo no sé cómo decírselo. Marcos, de 9 años, hijo de Silvia Aguad. Si Dios se hizo solo, ¿cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Scaglione. Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber. Me gustaría que hablemos un poco de un personaje, bueno, muy querido por vos y por mí también, que es el general José Gervasio Artigas, ¿no? Sí. De ese personaje maravilloso. ¿Qué es en tu vida, Artigas? ¿Qué significó y qué es? Porque creo que estos personajes están en nosotros, ¿no? Sí. Fue, sin duda, el de todos los caudillos de la independencia americana, el que tuvo una visión social más clara. Claro. Y el que tuvo más clara la certeza de que la independencia no debía ser una emboscada contra los hijos más pobres de América. Hizo la primera reforma agraria, medio siglo antes que Lincoln y un siglo antes que Zapata. Y tuvo una visión muy clara del destino común de esta región del mundo. Los pueblos libres. Los pueblos libres, una visión federalista. No, él no, sin duda no concibió al Uruguay como un país separado. Claro, jamás quiso la independencia. No, no, de la región a la que pertenecía. Quería la independencia, pero de todos juntos. Sí, sí, por supuesto. Y peleó contra 3 ciudades, ¿no? Fue derrotado por Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro. No era un gran militar, no era. Pero eso no es tan importante, ¿verdad? Cuando uno ve las cosas en perspectiva. Por algo lo odiaron como lo odiaron. Infame traidor a la patria, y más ni menos.
Sí, Sarmiento lo dio como nadie. Bueno, Alvear, ¿no? Sí, yo creo que ahí había... Artigas tenía ojos claros y era blanco. Y la historia del odio de Sarmiento, cuando yo veo las imágenes de Sarmiento, que se ve que ni tenía ojos claros ni era blanco, pero que adoraba a los blancos de ojos claros, proviene de... ¿Cómo te diría? Artigas se jugó por los indios, por los negros, por los gauchos desamparados. Y este saludaba al exterminio de los paraguayos. Bienvenido sea. Y la sangre de los gauchos. No ahorre sangre de gaucho. Sí, no ahorre sangre de gaucho. Eso tiene de bueno, fecundar la tierra. Y me hizo acordar una cosa que me contaron, que está en el libro. Yo la puse en el libro ahora, en Espejos. La escuché en Cuba hace muchos años. Cuando Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, que fue el redescubridor de la cultura negra en Cuba... Sí, y también de los taínos y arahuacos. Sí, de la cultura indígena también, porque fue el más importante de los antropólogos cubanos. Pero sobre todo de la cultura negra, el que más a fondo lo estudió fue él, ¿no? Fernando Ortiz. Y cuando Fernando se había educado en España, cuando vuelve a la isla, que era su tierra, a los 16 años, está paseando por las calles de La Habana con el padre y se cruza con un flaquito calvo que camina muy apurado. Y el padre le dice, míralo bien, ojo con ese. Es blanco por fuera, pero por dentro es negro. Era José Martí. Peligroso. Claro. Yo creo que por ahí venía la cosa de Sarmiento, ¿no? Que Sarmiento no le podía perdonar al otro, que al fin y al cabo era el que tenía la cara que él hubiera querido tener, que se jugaba por los que él odiaba. ¿Cómo definirías a Latinoamérica, a esta conciencia? ¿Somos realmente originales? ¿Somos distintos? ¿Cómo somos los latinoamericanos? Somos una región del mundo que tiene la suerte de ser muy diversa. Y que tiene también la suerte de tener un destino común a conquistar. Pero por ahora seguimos trabajando por nuestra propia perdición, porque hemos sido entrenados para odiarnos entre nosotros, entrenados para el divorcio mutuo, para la mutua ignorancia, y nos cuesta muchísimo encontrar ese destino común, ese cauce común, ¿no? ¿Ese entrenamiento, perdóname, de dónde nos viene? ¿De España? ¿De dónde? No, de las... siempre, es la... digamos... la costumbre imperial, ¿no? Ellos saben que para todos los imperios lo han sabido bien y lo han practicado con eficacia, que hay que dividir para reinar. No fue un invento británico, como se cree. Los ingleses lo hicieron con maestría, pero no fueron los únicos. Como ahora lo hacen. Fíjate lo que está ocurriendo en Irak, en Palestina. Los palestinos matándose entre sí. Los iraquíes despedazándose entre ellos. Es el sueño imperial por excelencia. Sí, y bueno, nosotros también hemos sido víctimas de eso y nos cuesta muchísimo entender, comprender, sentipensarnos como parte de algo que está esperándonos para crecer, para ser. ¿Cuánto tenemos de buen día? Mucho también. Sí, ¿no? Pues eso es maravilloso, ¿no? Sí. Eso vos lo reflejás muy bien en tus libros, ¿no? Ese realismo mágico, esas soluciones alternativas. La realidad es completamente loca, por suerte. Y ella es nuestra mejor aliada, la que a la larga nos toca al hombro y nos dice déjense de bobadas. Y vamos a gozar la vida y vamos a gozarla juntos. ¿Y cómo te cae esto de las papeleras? Bueno, me ha creado problemas en el Uruguay porque yo tengo una posición, como se sabe, contra esta especie de celulitis nacional, ¿no? Yo no creo en el monocultivo, además escribí ese libro, Las venas abiertas, se refiere a eso justamente, a la experiencia de 5 siglos de monocultivo que te dan pan para hoy y hambre para mañana. Glorias fugaces que después son ruinas de larga duración. El rey azúcar, por ejemplo. Sí, sí, la plata y todo, todos los productos, el caucho, todos los que se te ocurre imaginar. Y ahora estamos con la moda de la soja y, y de la celulosa, y de estos bosques artificiales, industriales que resecan la tierra. Y que la gente llama con razón bosques mudos, porque en ellos no cantan los pájaros.
Alfredo Zitarrosa murió en Montevideo, su amigo Juseca subió con él hasta los portones del paraíso por no dejarlo solo en esos trámites. Y cuando volvió, Juseca nos contó lo que había escuchado. San Pedro preguntó nombre, edad, oficio. Cantor, dijo Alfredo. El portero quiso saber, cantor de qué. Milongas, dijo Alfredo. San Pedro no conocía. Lo picó la curiosidad y mandó, cante. Y Alfredo cantó. Una milonga, dos, cien. San Pedro quería que aquello no acabara nunca. La voz de Alfredo, que tanto había hecho vibrar los suelos, estaba haciendo vibrar los cielos. Y Dios, que andaba por ahí pastoreando nubes, paró la oreja y contó Juseca que esa fue la única vez que Dios no supo quién era Dios. Hablemos un poco de Patas Arriba, que se publica en un momento muy particular de América Latina, el triunfo aparente, ¿no?, del neoliberalismo. Sí. Y vos salís con un libro que es efectivamente Patas Arriba, ¿no? Sí, das vuelta todo ese concepto del éxito, del triunfo, de los buenos, de los lindos. ¿Y cómo surgió ese libro, ¿no? Sí, surgió justamente de la conciencia de que era un mundo patas arriba, lo sigue siendo. Uh-huh. En primer lugar, porque recompensa al revés. O sea, recompensa la deshonestidad, la falta de escrúpulos, premia al más vivo, como que le da la razón a algunos tangos que lo anunciaban. Sí, sí, la picaresca. Claro, la idea de que el bobo es el que trabaja. Que en la fana es un gil. Cuando yo era chico pensaba que al corazón lo llamaban bobo porque se enamora. Pero al corazón lo llaman bobo porque trabaja. Porque trabaja todo el tiempo. Como tic-tac, un reloj. Tic-tac, claro, tic-tac. Claro, no deja de trabajar nunca. Uh-huh. Ese desprecio por el trabajo que ahora, en el mundo de hoy, ha llegado ya a extremos. Yo me acuerdo un libro que escribí, lo leí, sobre Buenos Aires a fines del siglo XIX, donde el autor explicaba el desprecio por los gallegos como un desprecio por el trabajo. Claro, trabajadores. Como que ya entonces había signos de que iba a ocurrir lo que al final ocurrió. El trabajo ahora vale menos que la basura. Y fíjate, las empresas más exitosas del mundo, Walmart y McDonald's, prohíben los sindicatos, las dos. Claro. O sea, si un trabajador se afilia a un sindicato, es despedido en el acto. Y son las más exitosas. Sí, claramente. Entonces, claro que es un mundo patas arriba. Dos siglos trabajando, quemándose la vida, tantos militantes obreros, para lograr que se reconocieran sus derechos, la dignidad del trabajo. Jornada de 8 horas. Sí, y eso se ha ido a la mierda en un minuto. ¿Y por qué crees que lo permitimos? ¿Qué nos pasó en los 90? ¿No? Y porque ahora empiezan a cambiar las cosas. ¿Sí? Porque hemos sido entrenados para la aceptación de lo inaceptable. Y no solo en América Latina, en el mundo. Espejos es una tentativa de revisar la historia. Yo no soy historiador, vos sí, y seguramente conocés el tema mucho mejor que yo, pero a mí hay cosas que desde el principio me sonaban mal. ¿Cómo es posible que el mundo haya aceptado que la mitad de la humanidad estuviera fuera de circulación? Uh-huh. O condenada a ser nada más que decorativa, detrás de todo gran hombre hay una mujer, ¿qué es eso? La mujer como respaldo de silla. ¿Cómo es posible que se haya aceptado eso durante tantos siglos? O el tema de la escritura, ¿no? Se tardó 4.000 años en divulgarla, ¿no? Sí, el tema de la escritura. Fíjate que aparece en 4.000 más, casi 5.000 años, porque recién en el siglo XIX aparece un poco más la educación popular, pero se la guardaron muy bien los señores, ¿no? Es verdad. Y todavía hay muchísima gente que ignora que la escritura nació en Irak. Claro. Yo creo que Bush cree que nació en Texas, porque de otro modo no se explica que haya hecho lo que hizo con ese país, ¿no? Destruyó inclusive las primeras ciudades, como Uruk, que eran lugares sagrados. Sí, los bombardeos las dañaron muchísimo. El propio museo, ¿no? Y después vino el saqueo de la biblioteca. Exacto. Se llevaron todos esos. Babilonia. Sí. Uh-huh. Y la,
pero cómo la historia también te enseña que la muerte y el nacimiento vienen juntas, que cada oscuridad contiene su luz secreta. Porque fíjate que en Irak nace, en esa tierra hoy aniquilada, nace el primer poema de amor de la historia de la humanidad. Uh-huh. Fue escrito en tablas de barro. Las arcillas, ¿no? Famosas tablas. La arcilla, claro. Sí. Con esas uh-huh. cañitas afiladas. Claro. La cuneiforme. Cuneiforme. Uh-huh. El primer poema de amor que cuenta la noche de amor de una diosa y un pastor. La diosa, claro, inmortal, y el pastor mortal. Uh-huh. Pero mientras duró esa noche fueron inmortales los dos. Y el poema que cuenta esa hermosura proviene del mismo lugar donde se vive hoy la gran tragedia de esta guerra, que ha olvidado sus propios pretextos, porque uh-huh. nació de una mentira y mintiendo sigue. Completamente. No hemos encontrado nunca las armas de destrucción masiva. Y además no hay ninguna vinculación entre Saddam y Al-Qaeda, ¿no? No, no, ninguna, pero siguen como sí, como uh-huh. sí. Y han logrado que los iraquíes se peleen entre ellos, porque el problema es que este sistema, montado desde hace muchísimo tiempo por los amos del mundo, que ha tenido nombres sucesivos, uh-huh. En mi infancia se llamaba capitalismo, la última de sus formas, pero ahora uh-huh. se llama economía de mercado. Pero bueno, sí. más o menos, lo bautizan de distintas maneras. Pero este sistema ha logrado realmente este milagro de que los hijos de la desdicha se peleen entre sí uh-huh. y entre sí se destruyan, ¿no? ¿Vos te sentís como el chiste del gallego que va contramano por Libertador y que escucha por Torre de Tránsito que hay un hombre contramano y dice, no, están todos en contramano, ¿no? ¿Te sentís un poco, no? Los dueños del mundo están yendo a contramano, sí, y consiguen hacerlo con escandalosa impunidad. Eso pero es verdad. Que te hacen en el momento dudar, no dudar, porque estamos convencidos sí. de lo que pensamos, ¿no? Pero sí. es tan impresionante el aparato, ¿no? Sí, sí, sí. Y la impunidad con la que actúan, pero también la impunidad con la que dicen. El 17 de diciembre del 2007, hace un rato, uh-huh. el Banco Mundial difundió un informe donde explica que en realidad los cálculos anteriores sobre la pobreza en el mundo estaban mal hechos porque estaban basados en una información incorrecta. Caramba. Y entonces, de golpe, el banco dice que en realidad la cantidad de pobres más pobres, esos llamados indigentes, sí. No es exactamente la que se decía, que hubo un errorcito, son 500 millones más. Más. ¿Cómo dijo? ¿500 millones más? 500 millones más. Ah. Y ustedes nos vendieron el cuento uh-huh. de que el mercado libre era la píldora mágica de la felicidad, uh-huh. que había que privatizar todo porque ya el mundo se estaba quedando sin pobres. Los pobres nunca se enteraron de la buena noticia porque estaban mal claro. informados, pero los expertos estaban peor informados que ellos. O la teoría del derrame, ¿no? Sí, la teoría del... A ver, ¿para dónde? El derrame. El derrame. Qué cosa tan repugnante. A mí me causa repugnancia porque es la teoría de la sobra, ¿no? Sí. Si algo sobra, caerá. Sí. Y para los pobres, para que puedan... Pero sí. esa teoría se usó seriamente, digamos, ¿no? Sí, sí. Se la decía seriamente, ¿no? Hay un amigo mío colombiano que propuso que la teoría se invirtiera y se convirtiera en una fuente de orgullo. Entonces, hace unos años... En el 98 creo que fue, en Barranquilla la universidad compraba mendigos vivos, entonces se los mataban y para las clases de anatomía, ¿no? ¿Esto era así? Sí, exactamente así. Entonces hice una manifestación de los vomitados de la tierra, de los uh-huh. pobres más pobres, en Bogotá, una manifestación muy grande, y este amigo... contó para ellos la verdadera historia de la creación. Dijo que en realidad lo que había ocurrido era que Dios había creado el sol, las estrellas, la luna, la noche, el día, la lluvia, la tierra, las plantas, y que se había olvidado de crear a la mujer y al hombre.
Y a medida que iba creando cada cosa que creaba, Dios echaba los restos al abismo. Y entonces allá en el fondo del abismo, lo que eran proyectos de mujer y de hombre seguían esperando que Dios se acordara de crearlos. Y a Dios se le había pasado, ocupado como estaba, no tenía cómo. Y entonces la mujer y el hombre no tuvieron más remedio que hacerse a sí mismos. Y se hicieron con los restos de todo lo demás. Y entonces él les decía, estamos todos hechos de basura, todos nacimos de basura. Y por eso todos tenemos algo de noche y algo de día, y algo de sol y algo de lluvia, y algo de planta. Hablando de valiente, siempre me quedó, y lo cito porque me parece una maravilla de valentía y de genialidad, la anécdota que vos contás de aquel preso que estaba en el penal de Libertad, curiosamente así llamado en Uruguay, y que su niña le llevó un hermoso dibujo. ¿Por qué no nos contás esa historia tan hermosa? Esa historia ocurrió de verdad, sí. La niña se llamaba My Lai, en homenaje a la aldea vietnamita masacrada por las tropas de Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces el padre estaba preso en ese penal, sí, paradójicamente llamado Penal de Libertad, y en el penal estaba prohibido, en tiempos de la dictadura militar, llevar dibujos de flores, de mujeres embarazadas, de pájaros, de, bueno, qué sé yo, una gama enorme de dibujos que se suponía que podían alterar la paz espiritual de los presos. Y entonces la My Lai, que tenía en ese momento 6 o 7 años, creo, le lleva al padre un dibujo de varios pájaros así coloridos, muy, muy locos, y se lo rompe en la censura. Esto que cuento parece increíble, pero ocurrió. La censura rompía los dibujos de pájaros. O sea, ¿a qué nivel de locura habíamos llegado, ¿no? Y entonces, al domingo siguiente, la niña vuelve con un dibujo de árboles, árboles con frutos. Y ese pasa, porque los árboles no estaban prohibidos, se les había olvidado prohibirlos. Y entonces el padre le pregunta a la hija, siempre bajo la atenta mirada de los guardianes que andaban por ahí, ¿no? Dice, ¿qué frutas son? ¿Son naranjas, limones? ¿Qué son? Y la hija le dice, ¡shh! ¡Bobo! ¿No ves que son ojos? Son los ojos de los pájaros que te traje a escondidas. Esa es la historia. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo, su historia se ha vuelto ilusión.